Nosotros cuidamos el agua ya que es indispensable y yo soy Fátima. Mis papás me enseñaron a ahorrar el agua poniendo una cubeta antes de que salga caliente por la regadera. Y luego esa la usan para limpiar los patios. Mis papás cuando lavan el coche, en lugar de utilizar una manguera, utilizan un bote de agua para así evitar que se desperdicie más. Y yo por mi parte, cuando lavo, el agua de la lavadora la reciclo para lavar el patio y lavar la cochera y regar algunas plantas. Es importante cuidar el agua porque es indispensable para la vida. Cuidar el agua es importante porque lo utilizamos en cualquier actividad que realizamos cotidianamente y sin ella no podríamos vivir. Te invito a que tú, así como Marco, nos ayudes y denuncies a tu familia por las buenas prácticas para cuidar el agua.